¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Esta vez estamos acá para resolver un pequeño ejemplo en Python que les será de mucha utilidad a los que quieran calcular canales, el flujo en drenajes, en cualquier conducto con superficie libre. Vamos a utilizar la conocida ecuación de Manning para calcular el gasto o el caudal que atraviesa ese conducto. Lo que queremos hacer es un script en Python como este que está acá. Vamos a correrlo y fíjense que nos pide la base del canal. Colocamos la base del canal, nos pide el valor de Z, que es cuánto vertical por cada uno horizontal tiene la pendiente de nuestra sección transversal. Vamos a colocarle un valor por acá. Nos pide la pendiente de fondo del canal, sería la pendiente longitudinal de nuestro conducto. Nos pide la rugosidad, depende del tipo de material con que esté hecho el canal, y nos pide por acá el tirante o la profundidad. Le damos clic y por acá nos imprime entonces la velocidad y el caudal rápidamente. Entonces vamos a aprender cómo programar esto en Python. Es muy sencillo. Esto es muy útil en los sistemas de drenaje, inclusive en lo que es la hidráulica de las vías, la hidráulica de las autopistas. Es la ecuación que más se utiliza para estimar cuánta agua está pasando por ese conducto, por supuesto conociendo algunas características del canal o del conducto por donde está fluyendo el agua. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá vemos un canal, vemos canales de diferentes formas, por supuesto. Vamos a utilizar un material en PDF que lo pueden descargar en la descripción, lo tienen disponible ahí. Es una publicación gratuita de la Administración Federal de Autopistas de los Estados Unidos. Por acá entonces tenemos la ecuación de Manning. La ecuación de Manning originalmente está expresada en función de la velocidad. La velocidad igual a una constante o una unidad de conversión K sub U dividido entre N, que es la rugosidad, por R, que ya vamos a ver cómo se calcula, que sería el radio hidráulico elevado a la 2 tercios, por S, que es la pendiente de la línea de energía, o pendiente longitudinal del canal, o pendiente de fondo del canal elevado a la 1 medio. Caso U es una unidad de conversión. Si estamos trabajando con el sistema inglés, será igual a 1.49, y si no, igual a 1, por ejemplo, en el sistema técnico. Si nosotros queremos el caudal, lo único que tenemos que multiplicar esa velocidad del flujo por el área hidráulica. Entonces, acá vemos la ecuación expresada, pero en función de el caudal, la ecuación de Manning. Fíjense que es la misma, pero solo aparece por acá el área hidráulica o área de flujo. Entonces vamos a ir viendo cómo aplicar esta ecuación. Acá lo más importante es obtener el área y el perímetro mojado, porque el radio hidráulico es sencillamente dividir el área entre el perímetro mojado. Para el caso de una sección trapezoidal como esta que está acá, el área sería entonces este rectángulo más estos dos pequeños triángulos que está aquí, este izquierdo y este triángulo derecho. Si nosotros vemos, el área de estos dos triángulos va a ser siempre Y, que es la profundidad de agua, multiplicada por la base del triángulo, que sería esta que está acá. Siempre en los canales conocemos la relación de inclinación de los taludes, que es esto que está aquí. Por cada uno vertical, ¿cuánto tiene de inclinación en horizontal? Entonces podemos tener taludes, uno es a 2, uno es a 1 medio. Por lo general, lo que nos interesa es el valor de Z. Si nosotros hacemos una relación de triángulo, la base de estos triángulos siempre será multiplicar el valor de Z por el tirante. Es decir, este valor será ZY y este valor derecho será ZY del talud derecho. Siendo así, entonces la área sería la base por la altura. Con eso obtenemos el área de este rectángulo, que es la parte central de nuestro trapecio o de nuestro canal de sección transversal trapezoidal, más dos veces el área de los dos triángulos, y el área de los triángulos sería Z por Y, que sería la base, por la altura, que sería Y. De ahí obtenemos entonces que el área va a ser B por Y más ZY cuadrado, que es esta que vemos acá. Esta será la ecuación del área. Ahora bien, el perímetro mojado, que es otro concepto, sería esa longitud que siempre está en contacto con agua. Para el caso del canal trapezoidal, entonces sería esta distancia que está por acá, más toda la base, más esta distancia inclinada que está aquí. Este sería el perímetro mojado. Si nosotros vemos, lo único que tendríamos es que calcular
esta distancia inclinada que está acá, multiplicarla por 2 y sumarle B. Si hacemos eso, el perímetro mojado para un canal de sección trapezoidal sería B más 2 veces Y, que es el tirante, más la raíz cuadrada de 1 más Z elevado al cuadrado. Si conocemos el área y conocemos el perímetro mojado, entonces podemos estimar el radio hidráulico, que sería dividir el área entre el perímetro mojado, y aquí tienen la ecuación. Ese radio hidráulico es el que sí va en la ecuación de Manning, elevado a la 2 tercios. Del resto, los demás parámetros tienen que ver con la rugosidad, que depende del material, y la pendiente de fondo, que ya responde más a razones topográficas. Si pasamos a resolver el problema que planteamos, nos dice que el canal es trapezoidal, es de tierra, tiene 2 metros de base y tiene una relación de taludes en las pendientes de 1 vertical por cada 2 horizontales. Eso quiere decir que el valor de Z vale 2. Nos dan la pendiente de fondo, nos dicen que es 0.003 y nos dan el tirante normal, que es 0.5 metros. El valor de N, o de rugosidad de Manning, sería 0.02. Acá tenemos la sección transversal y entonces sencillamente se calcula primero la velocidad. El valor de Ksu, como estamos trabajando en el sistema internacional, sería igual a 1. Como ya tenemos la ecuación para calcular el radio hidráulico en una sección trapezoidal, lo único que tenemos que hacer es sustituir cada uno de los valores: la base, el tirante, que es 0.5, y el valor de Z. Calculamos el área, que es lo que está en el numerador, y en la parte de abajo calculamos el perímetro mojado. Si hacemos ese cociente, nos va a dar 0.35 como valor del radio hidráulico. Sustituimos en la ecuación de Manning y podemos obtener la velocidad. En este caso dio 1.36 metros sobre segundo. Teniendo la velocidad, la multiplicamos por el área de flujo y obtenemos el caudal para flujo uniforme. En este caso obtuvimos 2 metros cúbicos por segundo para el canal del ejemplo. Vámonos a Python y vamos a ir programando un script en Python muy sencillo. Ya lo hemos corrido y funciona. Entonces vamos a hacer un primer comentario. Colocamos los datos de entrada. Lo primero que vamos a pedir que introduzca por el usuario por pantalla será la base. La base es igual a, es un valor numérico tipo flotante. Vamos a colocar float igual a input. Introduzca la base. Vamos a solicitar también el valor de Z de los taludes. Hacemos lo mismo, es un valor numérico. Así vamos a hacer también con la pendiente de fondo. Luego lo hacemos con la rugosidad. Y por último solicitamos el tirante o profundidad de flujo. Tirante normal sería igual a esto. Entonces esos serían los datos de entrada de nuestro problema. Vamos a hacer los cálculos. Lo primero que vamos a calcular es el área de flujo. El área sería igual a la base por el tirante más Z por Y cuadrado. Recuerde que en Python el doble asterisco nos permite elevar a un exponente. Vamos a calcular el perímetro mojado. Sería la base más 2 veces Y por 1 más Z al cuadrado, raíz de eso, ¿verdad? Vamos a calcular entonces el radio hidráulico. Sencillamente dividimos el área entre el perímetro mojado. De una vez lo vamos a redondear a 2 decimales. Entonces vamos a usar la función round. Ahí tenemos calculado el radio hidráulico. Vamos a imprimirlo por pantalla. Vamos a colocar la función print y vamos a decir el radio hidráulico es igual a R, que es la variable que ya acabamos de calcular. Vamos a imprimir también la velocidad. Ahí sencillamente sería redondear 1 entre N, que es la rugosidad, por el radio hidráulico a la 2 tercios, por S a la 1 medio, y que nos coloque solo 2 decimales. Luego imprimimos la velocidad por pantalla. La velocidad del agua es de B metros sobre segundos. Y vamos a calcular el caudal, que sería multiplicar la velocidad por el área, y que lo colocamos solo con 2 decimales. Imprimimos el caudal por pantalla. Y ya tenemos nuestro script. Vamos a correrlo con los mismos datos que tenemos en el problema que ya vimos anteriormente. La base es 2 metros. El valor de Z es de 2. El valor de S es 0.003. El valor de N es 0.02. Y el valor del tirante es de 0.5. Damos Enter. Ahí tenemos la velocidad y tenemos el caudal. Vamos a ver, a comparar con lo que habíamos hecho antes. Aquí está 0.35 el radio hidráulico. Está bien.
tenemos la velocidad calculada, está bien, 1.36, y ya tenemos el caudal. Entonces fíjense cómo hemos hecho un script rápidamente que les permite calcular el caudal en un conducto a superficie libre asumiendo flujo uniforme. Recuérdense que la ecuación de Manning es válida solo para flujo uniforme en el canal. Esto sirve mucho, al menos para predimensionar este tipo de obras, drenajes, canales artificiales. Recuerden que si quieren saber más sobre modelación de puentes, pueden visitar, ahí les dejo un link donde pueden ver cómo modelar un puente en GCRAS, por ejemplo. No olviden suscribirse al canal, darle like si les gustó el video, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.